Simplemente cuando uno va a comprar un disco a una tienda y no va excesivamente despistado, eh, pues va buscando la voz de un artista, el trabajo de un artista, etcétera. Eh, sin embargo, hay detrás de ese disco, detrás de ese producto, muchísimos pasos que yo creo que la gente en general desconoce. ¿Cuáles serían, resumiendo, esos pasos? Hombre, esos pasos, eh, lo curioso es que están cambiando con la tecnología, como está pasando con casi todas las cosas, ¿no? Pero inicialmente eh, normalmente el artista tiene una idea, eh, la plasma en lo que en el lenguaje técnico se llama una maqueta, que es una especie de boceto de lo que quiere hacer. Y eh, hasta hace unos años esa maqueta la presentaba en una compañía discográfica que la admitía o la rechazaba y si la admitía ponía los medios necesarios para que se pudiera llevar a cabo, que era poner un estudio de grabación a disposición del artista lo que se llama la figura del productor, que es la persona que dirige o coordina esa grabación y la lleva a buen puerto, y posteriormente fabricar eh, y distribuir ese trabajo. Todo ello con un diseño de una carpeta que vaya acorde con el contenido del disco, etc. En la actualidad con los ordenadores se puede decir que, que te puedes hacer un disco en casa hasta la fabricación, que es lo más curioso, porque ya puedes prensar discos en tu propia casa y cual, cualquier ordenador al uso está capacitado para hacer una grabación con una calidad más que aceptable. Te puedes diseñar la carpeta en tu, en tu propio ordenador, incluso puedes hacer hasta la distribución porque lo puedes colocar en Internet. Y a partir de ahí, pues ver qué pasa. ¿no? Uh -huh. Pero vamos, es un proceso en el que participa un gran número de personas. De personas. ¿no? Pero sigue siendo imprescindible, a pesar del ordenador y demás, el, el desplazamiento de Inglaterra, ¿no? Bueno. <laughs> por lo menos vende mucho y tiene muy buen. Queda cartel. muy bien. Yo estoy convencido que muchos de los artistas que se van a, tra a trabajar al extranjero, a tal, es por quitarse a los amigos de encima, en su mayoría. Porque. Te vas a trabajar a no sé dónde y en la grabación te dejan en paz y no va nadie a verte. ¿no? Y así lo dicen muchos de los artistas que se van, porque realmente el nivel de los estudios eh, ya está mucho más unificado que hace 15 o 20 años, que la diferencia era notable. ¿no? Uh -huh. eh, usted a lo largo de su carrera ha seguido. ha, ha hecho un poco de todo, por decirlo así desde los primeros pasos en una gran compañía discográfica hasta ya producir y hacer los discos en su propia casa. En el contacto con los artistas, con esos artistas que a veces son tan importantes y por lo menos los medios de comunicación nos los, nos los presentan como personajes importantísimos. ¿Qué anécdotas recuerda de alguno de ellos, de, de grabaciones históricas, por decirlo así? Porque seguro que ha intervenido en algunas de las que hoy día son históricas. ¿no? Hombre, hay, efectivamente eh, los artistas eh, como personas tienen un anecdotario valiosísimo. ¿no? Y trabajando de técnico de sonido, que eres un observador silencioso, del desarrollo de esa grabación, pues ver muchas cosas, ¿no? Casi todos ellos normalmente la entrada en un estudio de un cantante sobre todo es hoy tengo un día fatal, ¿eh? porque he dormido muy mal y no sé cómo va a salir esto, pero bueno, vamos a ver qué tal. Luego cantan estupendamente y todo es estupendo, ¿no? Que es preparar un poco por si le sale mal, que por no, si acaso, que no, quede ¿no? Muy... por si acaso. Sí, sí. Pero vamos, a mí me me gustó mucho trabajar en el estudio donde yo trabajaba, que era la RCA, era uno de los estudios emblemáticos en los que Cabía una orquesta completa con, con un coro completo, o sea que un estudio de grandes dimensiones. Pues allí tuve la suerte de trabajar con, pues desde con Manolo Sanlúcar hasta con. A mí me impresionó mucho trabajar con Jan Albera Margós, que desde un lenguaje de lo que en esa época era un poco el jazz rock, eh, hizo el segundo disco del grupo que tenía, que se llamaba Música Urbana, y que es eh, un, un disco que hoy, 20 años después, eh, sigue siendo sorprendente, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí fue muy mágico y, y probablemente suene un poco extraño la grabación con los payasos, con, con Gaby Fofó y Miliki. Yo ya no, no trabajé con Fofó, estaba Fofito. Yeah. Y después de unos estupendos arreglos de, de Jesús Gluck, que, que habían hecho un trabajo de banda de circo impresionante. Eh, cuando llegó el momento en el que ellos metieron su saxofón, el que tocaba Gaby, un sopranino chiquitito, el acordeón y la guitarra, aquello cobró un, un, un aroma, un perfume a circo verdaderamente arrebatador, que hasta ese momento pues, sonaba muy bien, ¿no? pero fue llegar ellos y poner ese, ese toque, y en ese momento, yo que tenía pues, tendría 19 o 20 años, me di cuenta de lo que era el lenguaje y el artista que domina su lenguaje. ¿no? No hablemos ya de otros eh, menesteres por los que ha pasado, como acompañar a los artistas, porque bueno. el artista siempre a veces en el escenario suele dar el tono, pero luego hay de todo, ¿no? Yo siempre digo que esas cosas son las que luego nos permitirán escribir unas memorias sí. y nos den una vejez acomodada. <laughs> Muy bien. Si uno eh, es aficionado a la música medieval, por ejemplo, pues se puede comprar un disco de Luis Delgado. Si prefiere el recuerdo de lo andalusí, también puede... Comprarse un disco de Luis Delgado o de los Sefardita, eh, si va por lo tradicional casi siempre, y, e incluso lo sideral, pues también eh, usted está presente en esa, eh, no digamos en películas, en series. Eh, ¿Se podría decir que es usted un homo universalis de esos que llamaban en el Renacimiento? ¿O es una persona interesada y curiosa hacia todo tipo de música? Hombre, yo, yo me, me apunto más al segundo grupo, ¿no? Y, Particularmente creo que, que a nadie le llama la atención ver que un actor cualquiera, eh, Robert De Niro, puede trabajar en la misión haciendo de un soldado tal, eh, o puede hacer de mafioso, o nos puede hacer un, un western, o, o puede hacer de Frankenstein como uh -huh. incluso lo ha hecho. A nadie le llama la atención y nadie se le ocurre decir: "Pero digo, usted no hacía películas policíacas, ¿cómo se pone a hacer?" Sin embargo, con los músicos sí suele suceder eso que se encasilla y decimos, este señor toca jazz, ¿qué hace tocando ahora con un grupo de música tradicional? Yo realmente nunca he encontrado dentro de mí esas fronteras. Eh, hay músicas que te resultan muy ajenas y entonces nunca te has metido en ellas. Pero cuando recibes una propuesta estética de un compañero o un encargo, realmente lo primero que te apetece es comprobar el interior de todo ese mundo y, y entrar en los códigos que lo, que lo mueven. ¿no? Y es muy gratificante. Es muy gratificante porque, sin duda, todas esas músicas se realimentan unas a otras, y más en un siglo como el que vivimos de comunicaciones, ¿no? uh -huh. en el que los músicos, como todo el mundo, nadie vive aislado. ¿no? Eh, entonces, aportar los elementos artísticos, no tanto los elementos estéticos, sino los elementos fundamentales que, que subyacen dentro de cada expresión, pues siempre es interesante. Y de cara a los especialistas que te invitan a colaborar, siempre resulta sorprendente y gratificante, ¿no? porque tú llegas con unos criterios que no son los criterios tan conocidos. ¿No, no es un peligro, entonces, eh, la especialización? Eh, ¿Puede ser un peligro? Yo, normalmente, yo en Madrid voy a un restaurante que solo hace paellas, y entonces las hacen de cine. ¿no? Y entonces, claro, uno a veces requiere la especialización y quiere el, el especialista en una cocina o en un tema o tal. Pero creo que son, son fundamentales las dos cosas. Normalmente, en mi experiencia, yo que muchas veces eh, dentro de mí eh, pienso que es una pena que no me haya especializado en un instrumento y, y, y a veces tengo las carencias de decir si es que yo tenía que prestarle más atención a este tema, sin embargo recibo con frecuencia de los virtuosos, de los amigos que realmente están entregados a un instrumento, el comentario de oh, no me mates, yo si yo fíjate, yo no toco más que el violín. Y tú dices, pero bueno, si sí eres uno de los mejores. Pero siempre deseamos lo, lo del otro, ¿no? Nos parece que es más. Sí, sí, sí. Entonces de esa curiosidad podría provenir eh, el interés por coleccionar instrumentos distintos, ¿no? Y tener ese, esa, esa sensación de que, de que es preferible compartir lo, lo mucho que, que dedicarse a lo poco. Sí, el, el, los instrumentos realmente son un mundo apasionante en sí mismo. ¿no? Son objetos de arte que, que, que además eh, recogen la, la funcionalidad de una forma artística. ¿no? En casi todos los instrumentos hay unos factores técnicos obligados que el constructor, el luthier, el intérprete han ido transformando hasta convertirlo en un objeto que a cualquier persona de la calle le parece precioso, ¿no? Entonces, eh, una vez que te metes en ese mundo, como suele pasar con todas las cosas, empiezas a descubrir que no conoces nada y entonces eh, un horizonte infinito se te abre y, y empiezas a caminar por ello. Cuando te das cuenta, pues estás rodeado de instrumentos de todo el mundo. ¿no? Que es el, digamos, el principio de esta colección que usted tiene, cerca de mil instrumentos. Pues sí, sí, efectivamente, hay instrumentos de, de los cinco continentes y de distintas épocas. Eh, y, y lo malo es que no, como decía, no ve uno nunca al fin, ¿no? siempre sigues, sigues adquiriendo instrumentos, siempre que compras uno tienes la sensación de decir, bueno, esto ya, pero es inevitable. ¿Todavía se encuentra uno con esa sorpresa de decir, pero si este instrumento no, no lo conocía, o no lo he visto nunca, o...? Sí, sí se encuentra uno, yo tengo que decir, y además, una vez más, con, eh, con Internet, eh, las redes son infinitas, y entonces... te pones tirando de un hilo, vas a otro, vas a otro, y, en muchas ocasiones descubres cosas que te, te resultan insólitas a pesar de llevar toda la vida manejando ese, ese mundo. ¿no? Entonces, dentro de esos eh, mil instrumentos, ¿con cuál, ¿cuál destacaría como más raro? Es decir, ¿cuál mostraría a, 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 otro coleccionista diciendo, mira, esto es lo, lo que tengo más Hombre, curioso? Aquí, ¿no? aquí hemos traído algunos... que son curiosos, eh, eh, también son extraños por los materiales en los que están hechos o por lo singular, ¿no? Eh, esta zanfona que tiene a, a su lado es una zanfona mmm, eh, no diría que es única, pero son muy pocas las que quedan en España. Son zanfonas que nos llegan desde finales de, del siglo XIX y, y que es sorprendente que ésta se haya conservado en un estado tan. Porque además son, son instrumentos que estuvieron en manos de músicos ambulantes, eh, por lo que han llevado una vida malísima. ¿no? Y, y bueno, pues esta, esta uh, zanfona surgió por, por casualidad prácticamente y es una de las piezas. Para mí, sentimentalmente, de las piezas más queridas de la colección porque está muy vivida. ¿no? Uh -huh. eh, luego, como, como elemento curioso, hemos traído este, este damaru, que se llama, que es un instrumento del Tíbet. Como, como ven, tiene una decoración estupenda. Pero lo, lo más especial es que estas dos semisferas de las que está compuesto están hechas con cráneo humano. Son, son dos casquetes de, de la coronilla del cráneo, ¿no? Ahí se ven incluso las fisuras mm. y es un instrumento ritual de, del Tíbet que además son dos cráneos que tienen que ser masculino y femenino. Y incluso la piel también es humana. Yo creo que esta no es, por el aspecto que tiene, mm. pero. pero el imagino que instrumento... estará, verde estará pintada, no sé, sí, sí, el no, color natural. No sé. <laughs> sí, sí. Entonces es un instrumento ritual, como digo, que es muy, muy curioso. ¿no? En mm. Tíbet se hacen eh, algunos instrumentos más con, con elementos humanos, generalmente para eh, liberar el espíritu de, de un. Es, en, en concreto, el Damaru tienen que haber. eh fallecido en una muerte violenta, ¿no? Entonces parece ser que al tocar el instrumento se libera de alguna forma esa ese mal karma, ¿no? que uh -huh. que pudieron tener. Uh -huh. A veces hay eh simbolismos detrás de las piezas de los instrumentos que son muy curiosos, ¿no? Este lo es eh uh -huh. es tan importante el símbolo en el instrumento, es decir, eh... No solamente la función o la forma, sino también hay algo detrás de, de esos instrumentos. Yo creo que sí, especialmente en, en las religiones orientales eh, los instrumentos eh, son una forma de vida. No, no solamente es, eh, uno toca un instrumento, sino que, que dedica su vida y además eh, eh, podríamos decir que en India en la esencia de la música solamente eh, tiene sentido si está dirigida a Dios. Uh -huh. Entonces todos los instrumentos de música hindú son sagrados, porque la actitud del músico es una actitud luminosa, es una actitud eh, entonces eh, toda la simbología que, que encierran, yo creo que, que está llena, llena de sentido y el músico se impregna de ella, ¿no? O sea, normalmente eh, los músicos casi siempre, aunque sea para tocar en una fiesta al aire libre y tal... Tiene que hacer un un ejercicio interno aunque sea de de, de 30 segundos para ponerse en en esa en frecuencia o situación, en, situación en, ¿no? No estamos perdiendo en occidente un poco ese eh sentido, ese simbolismo aplicado a los instrumentos. ¿no? Yo creo que en esencia no. No. Yo creo que en esencia no. Yo creo que el que el músico sigue acercándose al instrumento con esa actitud y sabe que el momento que le dedica al instrumento es un momento un poco ajeno a este mundo aunque la cotidianidad sea terrible y te tienes que luchar con, con la humedad de las cuerdas con la resina con el, con con el, el equipo peso, el equipo que no funciona el equipo que no funciona el los público pintos, que se sube al escenario y todo. Las, exactamente y, la, y, y las lesiones que en muchas ocasiones provocan esos instrumentos lesiones de tipo o sea cada vez más existe la, la medicina la quiropráctica dedicada a los músicos no Porque un ejercicio tan simple como el del piano, no hay nada más que recordar que cuando éramos pequeños nos castigaban con los brazos en cruz, o sea que el mantener los brazos simplemente así sí, a veces provoca lesiones de espalda. El mundo del músico pues, tiene como todas tiene sus, sus cosas, pero yo pienso que el músico siempre se acerca a ello como un refugio. ¿no? Incluso aunque nos parezca de la música más dispar, que puede ser el heavy metal, un guitarrista de heavy, pero todo ello tiene su liturgia, siempre una liturgia alrededor de, de cada música. ¿no? Las calidades de esas liturgias ya... Sí, sí, sí. <laughs> eh, sí. Este otro instrumento. El... Pues sí, estábamos hablando de ellos porque mm. este, por ejemplo, es un tar iraní. Mm. Tiene un, una, una caja sorprendente sorprendente sí en forma de ocho, pero lo más sorprendente es que por ejemplo los parches eh, normalmente se fabrican en, en piel de cordero nonato o de pericardio de, de vaca o sea el corazón en la piel del corazón de la vaca ¿no? uh -huh. estas pieles que son finísimas son un papel de fumar y yo me atrevo a decir que un golpe así simplemente la rompe ¿no? uh -huh. pero le da el sonido al instrumento que requiere. ¿no? Entonces, le he traído precisamente porque tiene unos materiales muy, sí. muy sorprendentes. ¿no? Eh, hablando de materiales, eh, es cierto eh, que había que utilizar los materiales de una forma determinada, eh, que, por ejemplo, las maderas estuvieran cortadas en una fase en de una la luna llena y, y todo eso. Eso en los tratados, pues desde el 16 al 18, se recomienda. Y demás hoy día se han descubierto otras cosas y eso está eh, olvidado o no todavía sigue existiendo esa yo creo que efectivamente eso se ha, se ha dejado a un lado no sé hasta qué punto sería efectivo no ese tipo de, de ritualidad al, alrededor de, de la lutería o de la construcción de los instrumentos. Eh, los materiales de construcción cambian constantemente ¿no? aunque en algunos instrumentos se sigue manteniendo inevitablemente porque forma parte de la propia esencia del instrumento el mantener las formas de construcción antiguas ¿no? y aún los, las colas, por ejemplo, deben de ser colas biológicas porque hay una cosa que es muy curiosa es que las, las colas modernas, por ejemplo, no están testadas en el tiempo. Si una cola se ha inventado hace cinco años, uno no tiene forma de saber qué va a pasar dentro de 40. Uh -huh. Sin embargo, si hay un violín que tiene 300 años, que está eh, unido con cola de conejo, pues se sabe que, que, que eso funciona, está. Sí, que y, que, funciona. y se sabe que, además, para desmontar esa cola hay que aplicarle una humedad o un calor o tal. Y entonces la gran la lutería, digamos, con mayúsculas, sigue utilizando materiales eh, biológicos y, y demás, uh -huh. aunque por supuesto dentro de las categorías de los instrumentos pues ya tenemos instrumentos que, que tienen muy poco de eso, los instrumentos de, de las, la, los más baratos ¿no? pues uh -huh. son más... Bueno, de hecho una de las características que diferenciaban a, a, a la fabricación de Stradivarius de otros eh, violines era, decían, el barniz ¿no? que, que daba Esa secreto para que era un secreto sí, sí, ¿no? porque sí, él mismo lo había sí. trabajado y, y efectivamente ha pasado tiempo suficiente como para demostrar que era, que era muy bueno ¿no? sí curiosamente eh, hablando con y leyendo artículos de directores de museos eh, te encuentras con que ahora mismo los museos tienen más problemas con los instrumentos de principio de siglo y los instrumentos de los años 40 o 50 yo lo yo mismo lo, lo estoy viendo ¿no? porque eh, tengo instrumentos. Uno de los instrumentos que en el museo es un bajo Hofner de la misma época, del mismo modelo que tocaba Paul McCartney en los Beatles. ¿no? Mm. Entonces ese instrumento, por alguna razón que desconozco, el todo el barniz se ha cuarteado. Entonces eh, resulta que contra eso no sabemos qué hacer. No sabemos. Mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Sin embargo, con, con instrumentos que tengo, que, que son de, del siglo pasado, de 1800 y pico, están impecables. ¿no? Es como... Han sobrevivido. A... Sí. Probablemente los que no han sobrevivido ya no se, ni siquiera se venden o no están en el efectivamente, mercado. Efectivamente, ¿no? claro. efectivamente. Hay otra eh, cuestión. De, de la colección, por ejemplo, hay muchos instrumentos comprados en anticuarios o comprados en, en, en los países de origen, pero hay otros hechos, es decir, mandados sí. a hacer... Eh, como por ejemplo este instrumento eh, tan curioso sí. que realmente eh, sorprende a cualquiera. Eh, este instrumento en principio mmm, parece que algún especialista estaba mmm, más... Eh, o, o, digamos que lo... lo lo considera un instrumento de percusión más que un instrumento de cuerda, ¿eh? Sí, eh sobre el mundo de los de las reproducciones medievales siempre hay muchísima polémica, ¿no? Porque principalmente los instrumentos sabemos cómo son por fuera, pero no sabemos ¿Cómo son por dentro? ¿Qué es donde reside el secreto del sonido del instrumento? Por ejemplo, con las zanfonas es habitual, tú el, el cajón se representa cerrado. Entonces, hay muchas formas de las que pueden actuar los mecanismos interiores e incluso las barras armónicas que hacen el, el sonido. ¿no? Eh, perdón, porque sí. este, este instrumento en concreto es la reproducción de un instrumento que está en el pórtico de Toro, de la colegiata de Toro, como un instrumento que ya decimos que. ¿Había algún especialista que lo había dado como, como, instrumento, como instrumento de percusión? Idiófono de percusión? Sí, eh, el, es un instrumento que solamente aparece en ese pórtico. Hay violas, cítolas, zanfonas que aparecen en muchos pórticos, en, en distintos puntos, no solo de España, sino de Europa. Este instrumento es único. ¿no? Mm. Y, y efectivamente ha habido eh, quien ha dicho que eran pues, otro tipo de instrumentos. Un estudio más detenido del pórtico te enseña, por ejemplo... Que el pórtico tiene una simetría especular en, las, en los dos lados del arco. Por lo tanto, si un instrumento de viento a la izquierda, hay uno de viento a la derecha. Uh -huh. Hasta tal punto que, por ejemplo, en la zanfona, que es un instrumento, a pesar de que está accionado por una rueda de madera, es un instrumento de cuerda frotada, su simétrico es una viola de cuerda frotada. Y enfrente de este hay un salterio. Un salterio que lo coloca inevitablemente en la familia de los salterios. ¿no? Eh... ¿Por qué no hay otros ejemplares? Ah, puede haber muchas razones. Generalmente, eh, la, lo inmediato es pensar que el escultor o que el tallista se lo ha inventado y ha hecho un instrumento que le ha parecido estético. ¿no? Cuando luego te pones a reproducirlo, que es la forma de comprobar si efectivamente es un instrumento plausible o no lo es, pues eh, te encuentras con, la, con las verdades que el propio instrumento te da. Y efectivamente es un instrumento completamente factible y, y además que, que, que se puede tocar, o sea, que no tiene... Estás afinado, pero se puede sí. tocar. Y entonces, eh, pues al, al, al construirlo, como digo, te das cuenta de que efectivamente este instrumento tenía su utilidad. Por ejemplo, es un instrumento portátil. Cosa que los otros salterios normalmente se ponían en el regazo y, o en una mesa y no podías transportarlos. Entonces, para una procesión, para, para, mm. para los ritos que se, que se hacían movimientos dentro de la iglesia, pues era un instrumento que te permitía. Que era muy frecuente, porque los primeros órganos eran, También eran portátiles. portátiles ¿no? O sea, que se ve que las procesiones, etcétera, sobre todo en el interior de los templos. Pues obligaban a llevar instrumentos que, claro. que acompañaban a la propia procesión. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso para, para llegar a construir esto? Es decir, ¿cómo se construye un instrumento del cual no se sabe más que la parte, no se conoce más que la parte externa? Pues normalmente nosotros este instrumento lo ha construido Jesús Reoliz, que es un, un luthier especializado en zanfonas, pero que también hace instrumentos medievales de distintos. La primera es encontrar un luthier que esté dispuesto a lanzarse a la aventura, que no es fácil porque generalmente no suele ser muy gratificante. Para hacer este instrumento ha habido que hacer dos o tres que han ido a la basura, porque uno se da cuenta de que determinadas cosas tienen que ser interpretadas, porque um, de la madera se pasó a la piedra y tú no puedes tomar la piedra como modelo, ¿no? porque entonces te sale un instrumento de los picapiedra, como su propio nombre indica. Y entonces tienes que interpretar proporciones, tienes que interpretar las encordaduras. Y el proceso más difícil, como digo, es el diseño del interior, hacer que esto suene y tenga un, tenga una resonancia y tenga una lógica. ¿no? Eh, las cuerdas son de tripa porque hemos entendido podían haber sido metálicas, pero hemos entendido que, que podían ser de tripa. tienen un sonido muy particular uh -huh. y eh, con esto ha habido hemos tenido mucha polémica el desarrollo de estas duelas uh -huh. posteriores posterior. sí un poco compleja ¿no? porque es asimétrica uh -huh. pero también hay instrumentos que tienen este tipo de, de duelas en épocas un poco posteriores uh -huh. Sin lugar a dudas hay mucho de especulación y de imaginación y, y es así, no, no se puede afirmar nada categóricamente. ¿no? Pero de hecho suena y, y ya sí. se ha demostrado que sí, sí. Es más, está más cercano a un instrumento de cuerda esa, esa reproducción que a un instrumento de, de sí. percusión o de, Sin duda, que era lo que en vamos, principio se había... Se sin, había duda, pensado. sin duda. Esto nos lleva un poco al tema de la, de la interpretación de la música histórica, es decir, hasta qué punto... Eh, un artista eh, debe considerar que lo histórico eh, está ahí, es la verdad y, y su aproximación a esa interpretación. Eh. Hombre, para mí la historia de la música tiene una, un punto de inflexión enorme, que es eh, la industria discográfica. Eh, todos sabemos cómo quería Rachmaninov que sonara su música, porque él la grabó y está ahí. Entonces no cabe la menor duda y uno puede contrastar una partitura y aunque la partitura siempre es una notación limitada, pero ahí están los matices interpretados por el autor. El momento en que uno empieza a ir hacia atrás, ya de Beethoven, de Mozart y a medida que te vas alejando en el tiempo, eh, eh, todo es más especulativo. La música medieval no tenemos ni la más remota idea de cómo sonaba y intentar asentar una verdad sobre eso es totalmente aventurado, yo no me atrevería. Porque además nos estamos acercando con otros tiempos internos de nuestra, de nuestra cotidianidad, con otros espacios, con otras condiciones que en realidad nos distancian enormemente del sentir de aquellas personas que escribieron y que construyeron estos instrumentos. El instrumento te da una gran pista porque hay cosas que no se pueden hacer directamente, por lo tanto, las limitaciones del instrumento eran esas. ¿no? Pero efectivamente, la. la el acercamiento histórico siempre tiene un tanto especulativo importante. ¿no? Y yo no soy partidario de afirmar categóricamente nada, ni tan siquiera la lutería. Uh -huh. porque este instrumento que hemos reproducido tampoco nadie nos garantiza que efectivamente no fuera una elucubración del artista que hizo el pórtico y que por una pirueta del destino él no se sospecha que 700 que años. Y va a reproducir eso. Bueno, pero en cualquier caso es una apuesta y uno debe dejarlo dicho así. Lo que a claro. veces es. Es complicado es creerse eh, que la música histórica de tal intérprete es la que va a misa cuando en realidad eh, pues está haciendo la misma interpretación que otro que a lo mejor eh, ha tomado otro camino, ¿no? efectivamente. Y además siempre hay un, un factor muy importante de lo que el músico está dejando en su, en su propia música. Mm. Tú finalmente cuando te subes a un escenario a tocar estás tocando en ese momento en tiempo real y estás plasmando tus sensaciones. ¿no? Estaríamos muchísimo tiempo hablando, pero el tiempo es oro. Muchísimas gracias, Luis Delgada. Muchas gracias, Joaquín. Gracias.